Lamentablemente hay muchos incumplimientos que nos han traído a movilizar, incumplimientos que tienen que ver con 8 años que no recategorizaron, incumplimientos que tienen que ver con la desprecarización que venimos planteando nosotros. No puede ser que en la municipalidad de la capital haya un escalafón de precarizado. Estamos tratando de que realmente se cumplan con la palabra empeñada, que haya un equipamiento para todos, que haya un desagravio a los compañeros de tránsito que han sido vapuleados últimamente. Bueno, la policía en la entrada de los compañeros que iban a negociar no dejaba pasar a los compañeros y empezaron a los palos, le han partido la cabeza a 2 compañeros y bueno, todo lamentable, ¿no? Más que un enfrentamiento, la policía de la provincia, nuestro personal en esta oportunidad fue víctima de las agresiones por parte de algunos integrantes del gremio del SIOM que se han manifestado acá al frente del municipio local solicitando algunas cuestiones, bueno, que tienen que ver con su interés sindical. En realidad, como ocurre en este tipo de situaciones, los funcionarios municipales son los que regulan o autorizan el ingreso de la cantidad de delegados necesarios con los que desean entablar la conversación. En esta oportunidad ocurrió así, pero lamentablemente, como ya nos ha pasado vivir en otras oportunidades, algunos inescrupulosos y violentos pretendieron ingresar por la fuerza. Esto motivó que nuestro personal se interpusiera y lamentablemente como consecuencia de eso fueron agredidos seriamente, ya no a partir de este momento una etapa investigativa con intervención de la Fiscalía de Investigación de turno. Y bueno, nosotros vamos a aportar todos los elementos de prueba que sea necesario y de allí, de esta Fiscalía de Investigación, saldrán las medidas penales, procesales que hayan que adoptarse.